Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión, siguiendo un poco con la idea de dar recomendaciones útiles en este principio de semestre, queremos dar algunas recomendaciones de libros para álgebra lineal. Los vamos a recomendar tres libros pues que ya son clásicos de este tipo de cursos y tres libros que son más recientes. Entonces vamos a ver los libros. El primero del que quiero hablar es el libro de Friedberg. De Stephen Friedberg y Arno Linzel y Lawrence Pence. Este es un libro del año 1989 y que, eso sí, en estructura temática más o menos es lo mismo para todos. Digamos, un poco la diferencia es qué tan condensado viene el material, el tipo de ejercicios y hacia dónde te va a llevar. Porque, pues bueno, una vez que llevas el curso de álgebra lineal, puedes caer hacia el análisis, hacia la geometría diferencial, hacia las ecuaciones diferenciales, etcétera, ¿no? O sea, tienes como es un cuello de botella bastante interesante la álgebra lineal. Entonces, o si quieren, un nodo central de los cursos de matemáticas, ¿no? El Friedberg es un libro bastante formal, ¿no? Y empieza hablando sobre espacios vectoriales. Da ahí una definición de espacios vectoriales y habla sobre algunas características y propiedades. Luego habla sobre transformaciones lineales y su relación con las matrices. Ya hablando de matrices, pues empieza a hablar de espacios duales, cambios de coordenada, isomorfismos, etcétera, ¿no? Entonces eso da lugar a hablar sobre operadores matriciales y sistemas de ecuaciones lineales y luego de determinantes y diagonalización, ¿no? En la parte de diagonalización se habla un poco de cadenas de Markov y del teorema de Cayley-Hamilton. Luego se habla de espacios con producto interior y de formas canónicas, ¿no? Digamos, llegar a al menos a determinantes o a diagonalización en un primer curso es bastante decente. Entonces, este libro es bastante decente para un primer curso de álgebra lineal. Y además, pues si es un curso bastante completo, pues se puede llevar hacia procesos de ortogonalización y operadores adjuntos y demás, ¿no? También pues, vienen estas secciones con estrellita. Por ejemplo, aquí al final del capítulo 6 tenemos la teoría de relatividad de Einstein, que utiliza operadores autoadjuntos y demás, ¿no? Entonces, igual esta parte de cadenas de Markov pues viene marcado con estrellita, ecuaciones diferenciales homogéneas lineales, ¿no? Entonces son tópicos especiales que pueden, digamos, no revisarse en una primera lectura, que no corresponden, digamos, al contenido de un primer curso necesariamente, pero que ahí están como ejemplos de cosas que puedes describir con álgebra lineal. Ahora, tiene como apéndices toda la parte de fundamentos matemáticos, ¿no? De conjuntos, funciones, campos, el campo de los complejos y polinomios, ¿no? Ok. Otro de estos tres libros clasicones es el libro de Voivodin, editado por la editorial Mir de Moscú
por allá del 1980, 1981, 82, perdón. Es la traducción al español es del 82 y el libro se editó en 1980. La estructura es muy parecida, pero con algunos cambios. De entrada, todo lo que viene en apéndices en el Friedberg, Bodin lo mete como un capítulo 1. Y luego viene ya todo lo de espacios vectoriales. Lo divide en tres partes. Primero habla sobre espacios vectoriales, luego sobre operadores lineales, que son las transformaciones de las que habla Friedberg. Y al final se habla sobre formas bilineales, ¿no? Que es una cosa interesante que viene media salpicada en el Friedberg. Y aquí le dedican una parte completa del libro. Es interesante que en la parte de espacios vectoriales, Bodin trata de utilizar todo lo que ya se utiliza y se construye, por ejemplo, en un curso de geometría analítica plana, para tratar de inducir las definiciones de más generales para espacios lineales y todo lo que tiene que ver con dependencia e independencia lineal, la relación de eso con sistemas de ecuaciones lineales y demás. En la discusión de operadores lineales, pues lo que más le interesa es su relación con las matrices y la teoría espectral, ¿no? Y finalmente, en este libro, al final de cada una de las partes viene una discusión sobre propiedades métricas, ¿no? Entonces, parte mucho de los ejemplos concretos que tienen, concretos abstractos, digamos, que tienen que ver con esta parte de tener intuición sobre los conceptos de los que estamos hablando, utilizando ejemplos, por ejemplo, de ejemplos en RN, ¿no? Para el desarrollo posterior de la teoría, ¿no? Entonces, ese es un poco la naturaleza de este libro, vamos. Okay. Y en las tres partes viene al final una discusión sobre propiedades métricas. Y por ejemplo acá en la parte de formas bilineales pues lo relaciona con algunos conceptos de cálculo, ¿no? Ok, entonces ese es el segundo libro de los que nosotros consideramos que son de los clásicos, y el último es el de Serge Lang, el último de los clásicos. Este es de una edición de Addison Wesley, pero hay al menos otra edición. Esta, la versión en español es del profesor Miguel Lara, que hasta hace algunos años fue profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces es una muy buena traducción. Este es del año 1990, este ya es un poquito más moderno. Y este tiene una estructura un poquito diferente, aunque se parece mucho, ¿no? El capítulo dedicado a espacios vectoriales es cortito, pero en ese solo mete ya toda la parte de producto, punto y demás, ¿no? Lo mete primero como una cosa conceptual introductoria y luego lo retoma en el capítulo 3, después de hablar de matrices y transformaciones, perdón, de matrices y de ecuaciones lineales. Aquí se habla de matrices, sobre todo para la usado como herramienta en la solución de problemas de ecuaciones lineales. De todo este rollo de eliminación gaussiana y demás. Entonces luego ya habla sobre el concepto general de espacios vectoriales, combinaciones lineales, independencia lineal, dimensión y rango. Luego sobre transformaciones lineales,
El kernel de una. El kernel y la imagen, el rango de las ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones lineales. Y habla sobre cambios de base, ¿no? Luego, el capítulo 5 habla sobre las funciones inversas, ¿no? Y la relación con el determinante de la matriz asociada de productos escalares y ortogonalidad. Y aquí es donde va a hablar un poco sobre el Gram-Schmidt, sin mencionarlo tan a fondo. Luego habla de determinantes, como en el Friedberg, que viene casi hasta el final. Y de vectores propios, o sea, de problemas espectrales. Este sí viene, aunque es un libro más o menos largo, viene bastante acotado el material, también trata de ser autocontenido, pero pues sí, este es únicamente para un primer curso bastante estándar, ¿no? El orden en el que vienen las cosas es un poco chistoso. Y vienen los ejercicios que propone, la mayoría vienen resueltos al final, ¿no? Entonces, digamos, es un buen complemento como tercera opción de los otros dos. Ahora, déjenme comentarles de otros tres libros también de álgebra lineal, pero que son un poco más recientes. El primero está editado por la Facultad de Ciencias. Este es del 2013, es de Hugo Rincón Mejía. Y este tiene una estructura bastante distinta. Hay gente a la que no le gusta, profesores digo, pero a mí me parece un buen libro. Quizás no para un curso estándar, pero sí para profundizar sobre algunas cosas. Hugo Rincón, pues, es un algebrista con bastante experiencia, tanto en investigación como en docencia, ¿no? Quizás una cosa que hay que tomar en cuenta del estilo de Hugo es que cambia de notación, a veces de forma abrupta. Digo, generalmente da alguna explicación de por qué hay ese cambio de notación, pero puede hacer un poco difícil una lectura, no sin detenerse, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre el contenido. Aquí empieza con rudimentos de álgebra, ¿no? Operaciones asociativas, semigrupos, grupos y anillos. Después de esos rudimentos de solamente álgebra, aquí no se va a meter a hablar de ni de conjuntos, ni de propiedades métricas, ¿no? Ya después de eso, ya en el capítulo 2, habla sobre espacios vectoriales. Y es este libro, en contraste con los otros tres, es mucho más formal en términos de cómo va construyendo la teoría, ¿no? Cuando habla de bases, se mete a hablar de conjuntos parcialmente ordenados para, a partir de esto, discutir el lema de Zorn y poder hacer una prueba formal del teorema de la dimensión, ¿no? Entonces, ese es el estilo más o menos de este libro. Para la gente que le gustan más las cosas formales y abstractas, este es una buena fuente, ¿no? Luego habla sobre transformaciones lineales, igual en términos abstractos, su relación con las matrices y los cambios de base, ¿no? Habla de ecuaciones lineales, de sistemas de ecuaciones lineales y habla sobre matrices inversas, espacios duales y traspuestas, ¿no? Luego habla sobre
Este tiene dos secciones sobre espacios con producto interior. En la primera vamos a tener toda la definición de producto interior, norma, el teorema de Cauchy-Schwarz y el proceso de Gram-Schmidt, ortonormalización, operadores adjuntos, operadores unitarios y finalmente un tema más bien geométrico que es isometrías, ¿no? Luego habla sobre determinantes, igual en términos abstractos como funciones en lineales sobre ciertos espacios que determinan las matrices, las condiciones de invertibilidad que tienen que ver con el determinante, la regla de Cramer para hacer las inversas y demás, ¿no? Luego habla sobre polinomios y de la estructura algebraica de los espacios de polinomios, ¿no? Vectores propios y diagonalización, subespacios invariantes que en el Friedberg se toca bastante tangencialmente, en el Voevodin es un poquito más clavado, pero no en el mismo sentido que lo hace Hugo Rincón. Luego habla sobre formas canónicas y cierra con una discusión de otras propiedades de espacios con producto interior que tiene que ver con también con la última parte del Voevodin, que son operadores autoadjuntos, unitarios y demás, ¿no? El teorema espectral. Contiene una sección de unas 6 paginillas sobre las notaciones utilizadas en el libro, porque hay varios cambios de notación durante la lectura, ¿no? Ok. Entonces, esa es una recomendación para más gente que le gustan más aspectos abstractos de los temas matemáticos, tratados con toda formalidad, ¿no? Ahora, este otro libro, este es un poco anterior, este es de 1991. Creo que del 97, perdón. Este libro se llama es de Sheldon Axler y es un libro que se llama Álgebra lineal bien hecha. Entonces vamos a ver el contenido. Y a primera vista es un poco como el como los otros, ¿no? Espacios vectoriales, transformaciones lineales, polinomios, ¿no? Operadores y demás, ¿no? Pero aquí otra vez está el tema de en qué orden se dan estos, en qué orden se van a poner, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2, después de hablar de propiedades de los vectores espaciales, de los espacios vectoriales, habla sobre dimensionalidad y como un tema separado y luego sobre aplicaciones lineales y matrices, ¿no? Habla de polinomios justo antes de hablar de teoría espectral. Habla sobre producto interior justo antes de hablar sobre espacios de producto con producto interior y determinantes, ¿no? Entonces la construcción es un poco así, ir desmenuzando cada tema conforme cuál es el último que vas a meter, ¿no? Parecido al de Hugo Rincón en el sentido de que es un libro bastante más abstracto,
que mete, por ejemplo, la forma de Jordán, dos capítulos antes de terminar el libro, y en cambio los cambios de base lo mete hasta el final, ¿no? Que es un tema que en los otros libros se toca casi luego, luego, en el segundo o en el tercer capítulo. Que es bastante formal, ¿no? Que es bastante abstracto. Entonces, también para la gente que le disfruta del sabor abstracto de las matemáticas, pues es bastante recomendable, es un libro bastante reciente y muy cuidado en la edición, ¿no? Contiene estas notas al margen, que tiene que ver con discusiones relacionadas, pero no tanto, etcétera, ¿no? Es bastante buen libro, bastante recomendable estos últimos dos para quienes prefieren contenido más abstracto. Y vamos a cerrar con un libro que yo no conocía hasta hace poquito, hasta hace unos meses, que tiene un nombre, un título bastante provocador. Es un libro del 2004 de Sergey Trail, que se llama Álgebra Lineal Mal Hecha. Entonces, este es un libro que, contrario a los otros dos, no es hiperformal, ¿no? No trata de ser algo excesivamente riguroso ni abstracto, sino que está presentado, según el propio autor, como un libro de cocina, un libro de recetas, ¿no? Como un recetario. Entonces, pensando en que la audiencia de estos cursos, pues, es mucho más amplia que la de los estudiantes de matemáticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, pues tenemos estudiantes de física, y estudiantes de actuaría, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser un poco más dúctil el material, más campechano en términos de los ejemplos, y demás, ¿no? La estructura de temática es más o menos similar a todas, pero lo que es bien distinto es el enfoque, ¿no? Entonces, un primer capítulo sobre espacios vectoriales, ¿no? Y al final de ese primer episodio, de primer capítulo, viene una sección que se llama aplicación de esta parte a gráficas computacionales, ¿no? La parte de sistemas de ecuaciones lineales, antes que meterse a discutir teoría de matrices, pues discute todas las formas que hay para tratar estos sistemas. Y pues en términos como de algoritmos y recetas de cocina. Luego habla sobre determinante, una construcción interesante ahí del determinante y una definición ahí sí formal con una discusión sobre la existencia y unicidad. Y luego el capítulo de teoría espectral, fíjense cómo, contrario a los otros libros, es un capítulo bastante corto porque es introductorio, ¿no? Y son 6 páginas de teoría espectral, ¿no? Algunas definiciones y procesos de diagonalización. Rápido. Cuando habla sobre productos con espacios con producto interior, igual parte de los ejemplos RN y el espacio complejo n-dimensional, luego procesos de ortogonalización, y esto es importante, soluciones de mínimos cuadrados, ¿no? Y isometrías, como en el libro de Hugo Rincón.
esta parte que venía en el de Webodyn, de estructuras de operadores en productos, en espacios con productos internos, interiores, habla sobre operadores autoadjuntos, operadores, matrices ortogonales, y una discusión bastante interesante sobre valores singulares en estos operadores, ¿no? Y qué tiene que ver eso con orientación, con el concepto de orientación, de orientabilidad. Hay un capítulo sobre formas bilineales y formas cuadráticas, que viene la caracterización minimax de los valores propios y el criterio de Sylvester, ¿no? Entonces viene más orientado hacia ese tipo de cosas, y luego ya cierra la segunda parte de la teoría espectral con todo lo de Cayley Hamilton, el teorema espectral, espacios propios generalizados, cuál es el significado geométrico de la multiplicidad, que tiene que ver eso con curvas algebraicas, y el teorema de la descomposición de Jordan, ¿no? Entonces, este es diferente de entrada, ¿no? Diferente en cómo tiene acomodados los temas. Digo, en general se cubre más o menos lo mismo, pero sí se ve que esto es tiene otro objetivo, ¿no? Que los otros libros de ser, o sea, parece que los otros es un poco la idea de tener un primer curso formal de matemáticas como tal, ¿no? Y este tiene un estilo bastante más al punto, pero trata de temas que son, a mi manera de ver las cosas, un poco más interesantes que en los otros libros que estuvimos revisando. Entonces, déjenme, les muestro, por ejemplo, viene también aquí con sus notas al margen, los ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí. Un ejercicio de verdadero o falso, o este de hacer ejemplos a partir de distintos conceptos que se vieron, no, o sea, son ejercicios donde hay que pensarle un poquito, y que no es nada más hacer cuentitas, ¿no? Bueno, entonces estas son las recomendaciones de esta semana. Revisen la descripción del video para echarle un ojo al material. Revísenlo, échenle un ojo, que en una semana yo les echo un libro. Nos vemos la siguiente.